Bien, queridos amigos, en esta tarde, ¿verdad? Pues nos encontramos acá. Acá tenemos un integrante, Samuel Campos. Claro que sí. Nos vamos a dirigir allá hacia él, ¿verdad? Pues creo que nos van a mostrar algo por ahí. ¿Hacia dónde vamos? Vamos a ir a mostrarles pues un manantial bien bonito que tenemos pues en la comunidad, algo pues es un recurso natural y vamos a irles a mostrar con mis amigos pues del canal. Bien, vamos pues, caminemos, vamos a ir hacia allá, ¿verdad? Pues donde se encuentra ese manantial, donde hay agua fresca, donde hay bastante vegetación, ¿verdad? Acá pues con mis amigos nos dirigimos acá por este camino. ¿Qué podemos encontrar además de agua fresca en ese lugar? Ah, tenemos también el puente de hamaca que nos Hay un lleva puentecito ese. por ahí, ¿verdad? Puentecito. Lo utilizan bastante. Sí, los niños para pasar, para ir a la escuela. Muy bien, este es el río. ¿Crece bastante ese río? Crece bastante. ¿Se dificulta bastante la pasada? Sí, por eso siempre tenemos que estar usando el puente. Siempre, ¿verdad? Sí. Muy bien. Es bastante interesante, ¿verdad? De buen servicio lo que es ese puente de hamaca. Sí. ¿Hace cuánto más o menos lo utilizan? ¿Tres años? Hace como 3 años. 3 años, ¿verdad? Hace como 3 años. Antes no había esa posibilidad ni ese acceso. Nada, quedábamos aislados aquí. Más antes. Se ponía bastante difícil, habría que esperar para lograr cruzar este río. Sí, había que esperar porque se llenaba aquí todo allá. Y cuando era gran creciente, crecía todo aquí, salía por la calle. Se llenaba toda esa parte que vemos ahí. Y era muy peligroso. Entonces ahora con el puente se nos hace más fácil el cruce del río. Muy bien, ¿verdad? Pues vemos que es de gran utilidad. Seguimos caminando hasta ese manantial que nos van a mostrar por acá. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? Cuántos árboles enormes, bastante grandes, ¿verdad? Hay bastante vegetación. Por acá vamos a tratar de introducirnos, ¿verdad? Bajo de estos arbustos. Y acá encontramos, ¿verdad? Un Parra de Huiscoyol. parra de. Huiscoyol. Esta es la parra de Huiscoyol. ¿Y eso como para qué? Esto se echan unas semillitas así, y adentro tienen una cosita blanca que se come bastante. Cuando están pequeños tienen agüita, ya luego después se hacen duros. Se machuca con una piedra. ¿Y qué tiempo se encuentra en esa fruta? ¿Siempre? Casi siempre, casi siempre Casi hay. siempre va. Hasta mismo, pero están allá. ¿Se podría encontrar alguna fruta? Vamos a ver si tenemos la oportunidad, ¿verdad? ¿No se encuentran? No. No hay, ¿verdad? Pues tal vez en la próxima ocasión, ¿verdad? Tal vez Más encontramos. adelante. La sombra y cuando crecía el río mucho la golpeaba las matas. Oh, por eso es que no hay. Ajá. Muy bien. Bien, seguimos avanzando. El camino es un poco escabroso. Tenemos el panalito. Vamos a enseñar el panalito. Oh, aquí Ah, el tenemos chiche algo, de indio. algo Chiche de indio. interesante, ¿va? Aquí tenemos algo interesante, miren. Este panal se llama chiche de indio. Ese es el famoso chiche de Ajá, indio. porque tiene hechura de una chichita y son bravas, pican duro. O sea, de que esto pudiera ser la descendencia de los indígenas. Ajá, sí es chiche de indio. ¿Hace cuánto tiempo usted lo conoce? Y cuando era chiquito, un niño, Cuando era nosotros nos pequeño. enseñaron el nombre de este panalito. Pican duro esas avispitas. Ah, pican duro. Y son mansitas, pero al enojarlas pican duro. ¿Verdad que son Sí. bravas? Ese es el chiche de indio. Ajá. Bien. Acá Y tenemos aquí otro. refugia un pajarito.
Por lo menos es un centinela el que tiene allí, ¿verdad? Ajá. No hay tales de que lo agarre. No, por eso, se no. cuidan. Bien, ahí ya les mostró, ¿verdad? Pues Samuel Campos, allá parte, ¿verdad? De lo que es ese famoso panal. Acá tenemos el puente de Hamaca. Ah, sí, el puente de Hamaca. Aquí tenemos, ¿verdad? Pues este paso, ¿verdad? Del puente de Hamaca, donde se utiliza para cruzar este río, ¿verdad? Aquí vamos pasando ya el puente. Ahí tenemos ya, ¿verdad? El servicio. Aquí vamos pasando, la ahorita no ha crecido el río, pero ya llovió y el peligroso crece. ¿Verdad que sí, va? Sí, ajá. ¿Se siente muy seguro usted ahí arriba? Seguro, se mueve algo, pero... Bien. Normal, bien, vamos a tratar de... ¿Ese es el de Hamaca? Muy bien, vamos a tratar, ¿verdad?, de ver si llegamos hasta ese puente. Vamos a continuar el camino. Un poco incómodo, ¿verdad?, pero creo que lograremos llegar. Bien, vamos a acercarnos hasta allá, ¿verdad? ¿Se siente algo seguro allí? No es muy difícil caminar en el puente. No, es bien. Venga. Es bien seguro. Bien, acá creo que hemos encontrado algo. Allá al fondo así de las hojas, en el palo seco, está un tenguereche. Oh, ahí podemos observar. Allá. Ajá. ¿Cómo se llama ese animalito? Tenguereche, por tenguereche lo conocemos nosotros. ¿Tenguereche? Sí. Ahí podemos ver, ¿verdad?, entre medio de la vegetación. Estamos viendo allá, ¿verdad?, pues, un reptil sería ese, ¿verdad? Sí, un reptil. Bien, acá vamos pasando ya sobre el puente. ¿Cuál es la misión que llevamos? El manantial, bien. Vamos a caminar, ¿verdad? Vamos a llegar a ese famoso manantial. Seguimos avanzando. Ahorita vamos por el puente de Hamaca. El famoso puente de Hamaca, ¿verdad? El cruce del río. Bien, aquí encontramos ya otra mata. ¿De qué es esa mata? De huiscoyol. Ah, ese es el huiscoyol. ¿Podemos encontrar algo de fruta por ahí? Sí, tenemos una. ¿Cómo están esos? Están tiernitos. ¿Están tiernitos? Sí. ¿Y esas maduran? Sí, cuando están maduros son dulcitos, pero ya son duras las semillitas. Oh, se enduran. Uh-huh. ¿Sabe como... compañero? ¿Sabe como carne de coco? Uh-huh. Como coquitas tiernas. Coco chiquito. Coco chiquito, o sea que esos son miniaturas. Uh-huh. Muy bien, ¿verdad? ¿Y qué más podemos encontrar ahí? Panales. Solamente... son los panales. Panales. Sí. Tengamos cuidado ahí. Cuidado de cortar la gaja, son los panales. Uh-huh. Y las espinas. ¿Son peligrosas las espinas? Sí, son peligrosas. Y el problema es que son delgaditas, como agujas, y peligrosas. Sí. Seguimos avanzando. Vamos a continuar el camino. Seguimos, ¿verdad? Pues... avanzando, hemos tomado ya otro camino donde todos nuestros compañeros, ¿verdad? Pues nos van acompañando. Seguimos caminando directo a ese manantial. Ya estamos cerca, ¿ya? ¿Ya estamos cerca? Sí, ya estamos cerca. Muy bien. Bien, amigos que nos ven, vamos a continuar el camino hacia ese manantial, así es de que nos veremos en el siguiente video, ¿verdad? Vamos a continuar siempre este camino para
para llegar a ese manantial. Con este video nos despedimos, nos vemos en el próximo.